Isabela Medina Gieco y Seba de Caro cierran la semana con un resumen de noticias mórbidas, curiosidades, comida y todo lo que los fascinó. Esto es Climilla. Esto es Climilla, efectivamente, no le mentí a la locutora que dice, salvo que, dice cada domingo. Y ya no vamos más los domingos, vamos los lunes. ¿Cómo estás, Isabel? Lo tenemos que cambiar, ya te dije. ¿Cómo estás, sí, sí Pero bueno, me gusta porque en un punto eh, va a haber gente que va a decir: Yo lo veía cuando era los domingos y va a poder aclarar y, digamos, y disfrutar del dato trivia de que en realidad se sigue anunciando una fecha que no es o confundir de alguna manera a los despistados. ¿Cómo estás? Bien, aunque esta aunque, semana tuve. Never Deles. Never Deles, esta semana tuve. Muchos accidentes domésticos muy pelotudos, mm. que como como muchos accidentes domésticos en general son pa bastante patéticos. Ahí, no, no, es que yo te iba a hacer esa pregunta. ¿Existe el accidente doméstico no pelotudo? No, no sé. Ah, bueno, qué, qué, no, una, en general, qué pregunta, ¿no? En general ¿Cuál? son bastante. Boludo. No, no, creo, es que, creo que dentro de lo doméstico, es todo medio destino final, todo es medio pelotudo. Sí, sí. O sea. No sé si existe, no, no ese es un super accidente, ese accidente doméstico es serio, porque todos implican torpeza de nuestra parte, tocar el cable pelado, me agarré, meterla por ejemplo estoy diciendo cosas horribles que no, no creo que no qui quiero que le pasen a nadie meto la mano es de noche no, no o sea, voy a buscar algo al, al claro al cajón que están los cuchillos y tenedores y me clavo un cuchillo me corto el dedo ¿Entendés? con la mandolina claro, eh, estoy rayando una, una zanahoria y se me va la, el, el coso y el nudillo me corto un poco el nudillo Pelotó, bueno, tú, pelo, ¿tú los ves? míos los míos son eh, se me cayó el celular abajo de la cama lo quiero ir a buscar ¿no? hago así ¿qué estabas haciendo? ¿qué hora era? Era bastante tarde en la noche, me había copado con, con un cineasta, entonces me vi una película y después me vi otra. Después digo si quieren cuál es. Se era? puede adelantar cuál es el cineasta. Se puede una pista a ver si alguien lo adivina entre que vos lo dejás acá sembrado una y pista, sale. Una pista. Eh, una pista, una pista difícil, eh. Una bueno, pista, dale, dale. A ver, una pista. Es un cineasta que eh, es bastante cínico para retratar mm. la American Way of Life. O Uf, sea, sí. eh, que intenta y quiere muchas veces retratar eh, la manera en la que viven los yanquis, pero de una manera irónica uh -huh. y agarra Comino face o eh, diferentes géneros sí. como el drama y de manera muy encarnada... Le da con un caño. Le da con un caño y ya son viejas. A Industrial o independiente. Eh, es una pista también. Sí. Claro, eh, ¿más no parecido sé. a cine indie o más parecido a cine de gran escala? Indie. indie. ¿No? Perfecto. No, no. Yo no sé cuál es, pero bueno, <laughs> pero, pero, supongo bueno, que si sí a decir. Bien, perfecto. Para, si alguien acaba... lo saca igual con lo que diste, porque vale, desde Scorsese hasta Paul Thomas Anderson, lo que acaba de decir. Sí, sí, sí. Es pero muy bueno, amplio. sí, por eso. <laughs> Bien, entonces, ¿estás copado con este cineasta mítico? Han adivinado, misterioso? han adivinado en el chat. Dios mío, ¿quién? Buah, no, puedo creer. Bueno, entonces trata Para de... mí es alguien que me sigue en Letterboxd y claro, vio lo que estuve poniendo. Sí, de like. no, te, no te hagas el mentalista. No, entonces, no. metes la mano para la red celular y ¿qué sucede? Y estaba mucho más profundo en la abajo de la cama donde yo creía. Entonces digo, un poquito más puedo, seguro. Entonces, Pero vos te ibas asomando como un balcón. Yo me iba asomando. asomando sí. ¿Y me caigo arriba de mi propia mano. Y me esguinzo un dedo. ¿Cómo está el dedo? Que el dedo está mucho mejor. A ver, a cámara, por favor. Pero ha estado mucho peor. Se eh, ve igual, se ve el, el, la, el, la panza que le quedó al dedo. O sea, se ve que esto. Oh, Pon el otro para que vean la. No, eh, una... sé. no es que los dos son medio ah, iguales. Los son Sé que gordos. ya se deshinchó bastante. Ah, se deshin son... uh -huh. eh, el otro accidente eh, fue que estaba caminando por la calle y sí. vi un cactus muy enorme tirado en la basura. Un cacto. Y dije. Eh, ¿qué, qué copado sería tener un cactus tan grande en mi casa. Dicen que son chetas, eh, hay estaba, gente que dice que es mala suerte. El cactus. Estaba en buenas condiciones y sí. dije yo quiero una onda mexicana y lo agarré. No, 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 esto ya no, no, para, agarraste un cactus. Pero es que pensé que agarrándolo de cierta manera no iba a clavarme. Todo Las lo que espinas. me clavé. ¿Y? Bueno, bueno. Ay, bueno, el segundo que, ya es. Eh, llamativamente es que por eso, extraño. por eso, voy, no sé si el accidente es boludo o yo, pero. No, Estabas muy distraída. Sí, y el sí. otro eh, me da un, un bastante vergüenza. El uh -huh. que me da más vergüenza es el de el cactus. Pero es que me tomé un. me tomé un con Pridinol antes ah. de venir acá porque dormí muy mal y se me generó una bola en el cuello, así que Estás hoy estoy, drogada. Hoy estoy medio un perezoso. Ah, me estás drogada. Estás haciendo esto <laughs> drogada. Se van Perfecto. Eh, para comenzar un poco a hablar, eh, dar un poco de contexto, porque Climi ya hace bastante que no está. No estuvo la semana pasada. Ustedes tienen vimos pegados. Y como Climi va una vez por semana, si no está una semana, parece que no está hace dos semanas. Eh, fue el Bafisi, el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires en su edición número 25, una edición bastante particular porque se da en el contexto, eh, en un contexto de eh, cambio de gestión, de administración en la Presidencia, por ende todos los cargos que tengan que ver con cultura, más todo el debate que hay con la cultura. Eh, quita de fondos, auditorías, palabras que estamos escuchando permanentemente en los medios, revisión de presupuesto, que si concurso, que si roban, que si con mi plata, que si con tu plata, que si con la plata de quién. En ese marco, en ese marco y con Mar de Plata, en duda o por lo menos cuestionado, aparece el Bafisi. Un lugar que históricamente ha tenido eh, un un escenario, un escenario plural. Como festival ha tenido, eh, si hay algo que lo caracteriza, es el hecho de que siempre hubo muchas polémicas, no solo por la co eh, coyuntura, sino también porque el propio Bafisi eh, propiciaba encuentros, esto digo, además de la vida de eh, reposiciones y, o retrospectivas o de visitas internacionales. O de competencias varias. Los festivales de cine tienen mesas redondas que a veces tratan temas coyunturales, la mujer y el cine, el rol de los técnicos en la industria. Eh, eso fue la taza, digo, para la gente que lo escucha como si fuera un podcast, una taza le golpeó un micrófono. Eh, todo eso, todas esas mesas redondas, son parte de la vida activa del festival. Y, y siempre ha habido encuentros históricos, digamos, muy buenos polemistas que se han enfrentado, digo, recuerdo a unos encuentros, siempre Mariano Ginás, digamos, teniendo alguna polémica con algunos críticos o también con otros cineastas. Entonces hubo un poco de eso, que se percibía, yo creo, desde el vamos, del anuncio. Sí. Eh, yo quería decir algo con respecto a eso, que es que cuando. Cuando empezó el Bafisi y empecé a ver algunas pelis del Bafisi, me pasó como esta sensación que hablábamos en un vimo o en un climilla, que es como eh, este paralelismo con los festivales de música que eh, a veces tienen una sobreoferta tan grande de cosas y una sobreestimulación tan grande que me preguntaba hasta qué punto. Eh, más es mejor en cuanto a que yo creo que no es así porque no es que más películas, eh, más pensamientos, más inspiración. Creo que nos retrasa un poco la asimilación de información ver tantas películas o escuchar tantas bandas. Eso que decías vos de que no te acordabas qué banda habías visto. Entonces ahí, me, ahí dije claro, o sea es que en los festivales hay una parte, hay una cuota muy importante que más allá de las películas es o de las bandas que uno va a ver es la, lo experiencial del interín entre cada película y entre cada banda, ese cafecito que uno se toma entre película y película, encontrarse con cierta gente, esa birra que se toma uno en el pasto en un festival, y en ese sentido, este Bafisi estuvo tenido de cosas que eran mucho más grandes que el festival en sí y que se hablaba muy en los pasillos, digamos. O en redes, digamos, o en, o en los posteos que hacían eh, periodistas, cronistas, críticos, eh, sean oficialistas, bueno, ya, yo ya no sé qué quiere decir porque con las subdivisiones que hay implicaría el oficialismo de ciudad, de gobierno de la ciudad de, de autónoma de Buenos Aires, pero sea cultura o gobierno, digamos, con que esté alineado, pla planteando su postura, pidiendo... Quizá eh, eh, voces que se expresen en contra o que el debate sea más eh, fervoroso o más eh, presente. Entonces había un clima que yo creo que se percibía. O sea, todo sí. eso eh, de alguna manera, y aparte, obviamente, y esto no tiene que ver con la organización del festival, pero sí con, con el, el, el momento que estamos pasando el país. El hecho en de escala que escala muy pequeño, más pequeño sí. que, mucho más pequeño que otras veces. ¿no? El hecho de que, es de la sensación de que, cua, o sea, que se decía mucho que, que el Gaumont iba a cerrar cuando termine el Bafisti. Finalmente, yo eh, me dijeron hoy que parece ser que, como que en la función, la última de Adiós sui generis, eh, informaron que no iba a cerrar porque Mirta Legrand había hecho mucha fuerza para eso, la chiqui. Eh, no sé si es así o no, pero eh, digamos, están pasando esas cosas como que. Claro, Mirta Legrand, una actriz de cine de oro en Argentina, sí. o sea, súper eh, una mujer amante de lo que es cultura, la vas a ver en muchos. Eh, Teatros. En muchas funciones uh -huh. de teatro, y está como esta cuestión. No sé si el, finalmente qué va a pasar, porque es como que cada día uno va asimilando informaciones distintas, pero. Nada, ojalá que no se cierre. De hecho, incluso en un momento ya había considerado comprar ella el Gaumont. Bueno, impresionante. Hubiera sido genial eh, que le ponga Daniel Tiner, ¿no? seguramente un gesto de ese estilo. <laughs> eh, volviendo un poco al festival, el Bafis históricamente, y quería aprovechar que hemos estado en el festival para hablar un poquito, un poquito, eh, porque si no hace eterno, son 25 ediciones, de lo que... Yo creo es el baficio en determinado momento de tu vida si es una persona amante del cine o estudiante de cine o querés eh, entrar en la realización cinematográfica porque hay un momento que es en la época de estudio, eh, tus primeros veintipocos años, cuando vos estás, digo, toda tu facultad o tus compañeros viven en el Bafici. O sea, hay un momento de tu vida, 22, 23 años, 24, cuando todavía podés no laburar o, o laburos que sean medio frío, medio que no te ocupen tanto, que empieza el festival y sacás, yo me acuerdo tener un corcho en el cuarto cuando todavía vivía con mi vieja, primero y segundo Bafici. Mm. Tenía... 30 entradas. O sea, sacaba. Me acuerdo de llevar la tira cuando todavía tenía sede central en el Abasto, que eran esas, esas entradas azules, y tenía todo el festival sacado. Sí. Y aparte era una mañana, hoy sacamos las entradas de Bafisi. Era una fila, todavía no se hacía, no existía el QR, no existía nada. Era tiki 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 tiki, dame, para esto, para esto, para esto, y sacábamos todo el festival. O sea, era la ceremonia. De la grilla, el catálogo y marcar y marcar y marcar a ciegas, muchísimas veces, que también la gracia de los festivales. Digo, una vez sabe que hay una visita internacional y quieres ver la presentación, ¿no? Quieres ver al que viene John Water, quiere ver que presente la de John Water, pero a veces decís, con esta me la juego, esta la quise ver en cine y esto me suena que puede estar bueno. No sos festivalero si no te clavaste en un festival. O sea, te, históricamente tenés que un día tenés que ir a ver algo que si me corto un huevo, sí. pifié, digo, pues parte de la gracia. Y después viene otro momento, cuando estás en la vida activa y con trabajo, que se hace más difícil, esto que señalaba Isi muy claramente, y yo creo que nos espera, yo voy a llegar antes que vos porque soy mucho más viejo, nos espera el momento señoras del Bafici, o sea que todavía sí. no llegamos, que, que siempre están y en Mar de Plata muchísimo más, que es cuando ya las muchachas que van a tomar el té al greco, en vez de ir a las violetas, van a Bafici, ¿no? Hay, hay una acá Fedelec que dijo algo sobre Riddle of Fire, el cual te voy a responder luego. Eh, ¿Dijo algo de Riddle of Fire? Sí, dijo que ahora entiende por qué yo le puse dos estrellas y media en Letterboxd. Si quieres no, después bueno, no, lo no, ahora, eh, ahora, ahora, va a hablar yo, de. Yo, ahora hablamos de las películas. Pero sí, totalmente. Yo, o sea, uno comparaba el Festival de Mar del Plata como como algo mucho más festivo que el Bafisi este año. Uh -huh. Hay que ver cómo está el Festival de Mar del Plata este año. O sea, yo, yo trabajé dando acreditaciones en el Bafisi hace un par de años y era realmente una fiesta. Trabajé en un par de ediciones. Sí, trabajé uh -huh. en un par. Eh, eh, y este año ni siquiera había catálogo impreso por falta de guita. O de, sea, de, de, claro, no, todo es. va a estar medio así. Eh, uno nombraba que vive en Mendoza, ahí en el chat, y que el Bafis itinerante dicen que este año no va a estar. Es muy probable, pero esa sensación que eh, el chico de Mendoza siente, acá también se sintió, eh, como que hay una sensación de algo que... Empobrecimiento. Está claro. pasando uh -huh. y que, bueno. Nada, es cuestión de, de ponerse a charlar y... No, y sobre eh, todo, sí, como, como decía ahí, si ella participó activamente en los festivales, tenés la tabla comparativa y te vas dando cuenta. Sí, sí, o sea, en desde gestos, adentro. Muchas menos sedes. Eh, y esto, esto que señalaba, digo, vos fuiste voluntario o gente que asistía, ayudaba, vos estuviste en puestos de acreditaciones, entrando acreditaciones, sabías cómo se manejaba, entonces te das cuenta y eso que te llamó la atención de los catálogos o el sistema de, de acreditación o cosas que faltaban, bueno, lo percibís inmediatamente, ¿no? Eh, bueno, ese chico que dijo lo de de of Fire nombró que para los que son ajenos, ajenos al mundillo de, sí. del cine, era lindo en, eh, ver cómo se encontraban los chicos de diferentes facultades. Para mí, justamente lo lindo del Bafisi, por ejemplo, en Buenos Aires, que es una ciudad meca de, de, de la cultura, y sobre todo eh, en este año la sede fue más que nada ahí en el centro, uh -huh. se da una, un fenómeno muy lindo que es esa mezcolanza entre gente que estudia cine y señoras que que por ahí estaban pasando por el Gaumont sí, y sí, se sí. coparon un día a las 3 de la tarde y terminan viendo, eh, no sé, Space Office, se uh -huh. dice así, ¿no? Office la peli? Space, Office Space eh, como otra, muchas otras películas que, que, que pasaron remasterizadas, como eh, La de Scorsese, cosas lindas que, que nada, eh, justo... Viste, Porque también se da esa cuestión de no hay entrada porque todo el mundo sacó la entrada rápido, uh -huh. pero después a la tarde van las señoras que siguen pagando en el Rapipago y consiguieron una entrada y entraron al Bafisi y hay como una pluralidad linda. Eh, las sedes fueron este año, a ver si, digo, vos nombrabas el centro como estrella y estaba Gomón, estaba La Lugones en San Martín, estaba eh, Cinearte ahí atravesando la galería. Eh, Cacodelfia. Eh, Exacto, Plaza Usei. Sí, eh, Cinépolis. Cinépolis, muy lindo, eh, muy lindo, lindo cine. cine. ¿Y eh, me estoy comiendo algo? Mm, no, había algunas actividades especiales eh, en el Centro Cultural Borges. Sí. Eh, son lindos cines, totalmente. El Cinepolis, yo no lo conocía, uh -huh. eh, hermoso. O yo sea. vi misántropo con Cifrón, cuando nos la mostró a cuatro personas un sábado a la mañana. Ah, mira, fue ahí. ahí. Ahí fue, ahí fue que nos citó Damián y nos mostró la película, que había llegado una copia subtitulada, su señora esposa la había por mi madre, La vimos con Cifrón, con Patricio Vega. ¿Quién más está? Creo que estaba Javier Julián, el director de fotografía, éramos cuatro personas. Fue en, ese, en esa sala, justamente. La, la conocí en ese momento. Más allá de toda esta sensación extraña, uh -huh. los festivales de cine siempre son lindos, eh, es una sensación re linda. El, a mí el Festival de Mar del Plata también me encanta. Creo eh, que ahí es más fácil aislarse del mundo y meterse de lleno en el festival porque no estás en porque si sos turista no estás en tu ciudad. Digamos, quiero decir, claro. cuando vamos al festival, digamos me parece que Mar de Plata nos brinda, nos, no, estamos como obligados a estar ahí, digamos difícilmente uno no, no, no trabaja. Claro. digamos Habría que ver cómo lo viven los de Mar de Plata. A lo mejor gente de Mar de Plata que viene a Fisi le pasa exactamente lo mismo al revés, pero la ventaja que tiene Mar de Plata es esa, te da la sensación de solo vine al festival, tenés la y tenés el mar, no que no, no es menor, tenés la rambla y un montón de cosas. Uh -huh. eh, bueno, lo que básicamente queríamos decirles es que eh, no queríamos como... Hoy venir y decir un montón de películas del Bafisi, sino que por ahí las vamos a, a ir mechando distendidas uh -huh. en el tiempo, lo que vimos. Muchas películas van a salir eh, después. Sobre todo para que se vea la variedad digamos, el, algún rango o algo, las posibilidades que había en el catálogo. Eh, no había, digo, no había particularmente ninguna retrospectiva o nada fuerte central. Siento yo que a primera vista el catálogo era un catálogo tranquilo. No había tranquilo. No había invitados. Tranquilo, era un, era un catálogo tranquilo, ¿no? no 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 tenía algo que te explote en los ojos como acá hay que ir sí o sí. Había mucho documental, yo creo mucho, estoy haciendo un, un overall, no, muchísimo documental que siempre, hay mucho documental, mucha presencia de documental musical. Metete más en el eh, piano. Perdón. ...estoy cayéndome el encuadre... Eh, mucho, ...mucho documental musical... Eh, ...de Luca Prodan, eh, Adiós y Generis... ...que pertenece a la sección... De, re, de, ...de obra remasterizada y de rescate... ...de Bebe Camín, que estaba... ...había unos cortos antes de cada eh, película... ...donde aparecía Javier Portafous... ...el director de festival hablando con Bebe Camín... ...de toda su carrera... ...entonces estaba la, la versión eh, remasterizada... ...de Adiós y Generis... ...y algunas otras películas... ...hubo película de Jorge Polaco... Eh, el docu eh, documental Registro de Sumo en Vivo eh, Facu, eh, la película documental de palo Pandolfo y eh, Don Cornelio y la Zona, eh, Cenizas y Diamantes había ¿no? con muchas experiencias Motochorro de Luis eh, Itoshi Díaz un amigo que hizo un mediometraje sobre esta banda pan rock llamada Motochorros, había ese tipo de propuestas de Los Planetas también que me contaron uh -huh. la banda española Sí. Eh, bueno, hablemos un poco si de querés, las películas. Voy de a, voy a que... hablar de una película que me, me pasaron como cuando uno va al hipódromo y le tiran una fija, y la verdad no me mintieron, porque es la película ganadora de la competencia internacional. Estamos hablando de el film La ópera prima de Weston Rasuli. Weston Rasuli, recuerden ese nombre, porque la primera vez que les deben haber dicho Wes Anderson le debe haber pasado lo mismo: Riddle of Fire. La Habana de Fito también, sí. La Habana de Fito. Riddle of Fire, de Weston Rasuli. Weston Rasuli, eh, si uno intenta arrastrar sus antecedentes, tiene la típica página de cineasta joven, mm. menos de 40, más de 30. Algunos cortometrajes, algunos videoclips, algunas publicidades, mucho trabajo en la imagen y una gente que lo está manejando muy bien y desembarca con esta película. Esta película, que es una película que vamos a tratar de decir el sustrato que tiene. O sea, como si fuera, che, eh, ¿cómo, es el, ¿cómo está hecho el guiso? ¿Qué, ¿Cómo está hecho el locro? ¿Qué, qué, ¿Qué elementos contiene? ¿Cuáles son los condimentos? Imagínense un poco de Turbo Kid, un poco de Attack on the Block, un poco de los Unis, un poco de Pete el Dragón, la película eh, que tiene un par de años del mismo director de Ghost Story, que creo que se llama... Lowry de apellido, Daniel Lowry, no me acuerdo bien, pero ustedes lo ubican, eh, la versión de Mi amigo el dragón de Disney Live Action, hecha medio me, medio, eh, medio a 24, eh, y después todo eso mezclado con François Truffaut. O sea, si yo se los digo así, ustedes quieren ir a ver ya mismo la película, y yo también por eso la marqué y por eso fui ya mismo a verla. Ahora. Ahora vamos al caramelo negro. Pero primero eso. La película es un guiso que tiene esos condimentos. Uh -huh. eh, mucha referencia a los videojuegos 8 Bytes. Muchísima referencia a los juegos de rol. Una fotografía desaturada, Super 16 onda. Eh, ¿Cómo que se ve? A ver qué les puedo decir que se ve. Parece una película Harmonicorin. Por el tipo de colores y paleta y de actores. Actores infantiles. Típica película con chicos, más no para chicos. O sea, es una película. Que no sé si se la voy a mostrar a, a mi sobrina cuando tenga ocho años. Porque es como... Es rara. ¿De qué trata? Comienza la película y hay una nena y dos nenes que son hermanos. Eh, la nena creo que es un poquito más grande que ellos. No, no... Parece no, no, porque no, no. las mujeres maduramos mejor. Perfecto, y más rápido. Listo, listo. Eh, esos tres niños quieren jugar un videojuego que se acaban de robar de una especie de... Eh, ¿Cómo se llama? Lo que queda al lado de la mezquita. De... Me olvidé el nombre del, del coso, el, el store donde se compran la cosa de, me, de, de los clavos. ¿Cómo se llama? Acá, al lado de la mezquita. ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Easy. Ah. Como de un Easy se roban, no de un Easy, sino de un Easy se roban un videojuego carísimo. Ahí está, Easy. Eh, entonces se roban eh, un videojuego con una, unos pasamontañas y lo que utilizan por chumbos son unos chumbos de paintball que son esos que parecen tubitos. Que parece como si fuera una estructura de no tubo, unos pequeños tubos. Bueno, con esa, esos chumbos de paintball se afan el videojuego. Llegan a la casa donde está la madre convaleciente, que tiene un poco de temperatura. Mamá, queremos jugar este juego. Pero la televisión tiene un, un bloqueo, ya bastante particular, bastante extraño, como un bloqueo para. un parental bloqueo, como que hay que poner una clave para poder ver la televisión y u, utilizar el juego. Y la madre les dice: Bueno, bueno, está bien, te voy a dar la clave para que jueguen. Pero. Me tienen que conseguir huevos para hacer una... Porque lo que quiero comer es un pay de arándanos que bla, bla, bla. Y eso inicia una aventura que incluye brujería en el bosque, midsommar, folk horror, eh, culto satánico, bla, 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 bla. Dicho así, vuelvo a decir, uno quiere ir a verla ya. Y aparte, pero no es que esto es mentira. No es que cuando la vean, ah, no, pero no pasa lo que me dijiste. Pasa lo que les dije, pero no pasa como se los dije. La Pero... película arranca muy bien, muy bien. Eh, la, la escena en que los nenes van a buscar ese juego, que se roban ese juego, las, la, la música, la música, eh, el, el world building que hace de, 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 desde que empieza, o sea, es toda una intro hasta que el pay de arándanos empieza la peli ahí, como que ahí está la misión, ¿no? Me encantó eso, o sea, estaba como este, esta es mi película. Eh, y, y me encantó. Bueno, seguí hablando y después, si quieren, digo. No, eh, ¿cuál es el problema? Si todo suena tan bien. Yo, eh, cuando terminó la película, lo primero que me vino a la cabeza fue Bottle Rocket, la primera película de Wes Anderson. Por varios motivos. Por motivos geográficos, porque este señor eh, Weston Razzulli, es un tipo del de, medio oeste de los Estados Unidos, es tipo como de, de Utah, no es de Wyoming en realidad, pero digo, es como, no es que es neoyorquino o de Los Ángeles. Entonces, medio Cherokee. claro, tiene la película una, una vibe que no tiene óperas primas de. Eh, no, es parecida en la vibe, en la vibe, no estoy diciendo que sea, a Napoleon Dynamite. Entonces, si uno agarra Napoleón Dynamite, Bottle Rocket de Wes Anderson y esta película van en una misma góndola de ópera primistas que no son neoyorquinos necesariamente o que no son de eh, Los Ángeles. No, no, es la, no es la opera prima de Paul Thomas Anderson, la opera prima de Quentin Tarantino, son cosas como medio alternativas, como por eso digo también el espíritu de Harmony Corín, porque tiene algo de gumo en ese sentido. Bueno, eh, hay artículos que dicen que exactamente él define esta, la estética que quiso hacer como Wes Anderson's sí. gumo. O sea. Bueno, eh, perfecto. No lo había leído, así que eh, he, he coincidido eh, con el director en este caso. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Para mí tiene dos problemas. El primero es la longitud de la cinta. Para mí es como en un momento se nota que hay más ideas que recursos y está extremado eso. Entonces en vez de dejarte con ganas y que vos digas che podría haber durado una hora más y la que seguía viendo la película tiene escenas muy muy largas muy muy largas para lo que para lo que tiene para ofrecer. O sea en el cine uno medio con el espectador tiene tengo cinco chistes. Bueno, con cinco chistes no te puedo tener tres horas. ¿no? Si tengo cinco chistes estoy 20 minutos. Y un poco pasa eso. O sea, no digo chistes porque sea humorística la película, pero estoy poniendo como un ejemplo del espectáculo. Entonces termina pasando que se hace larga, algo que no debería ser largo. Y por otra parte me parece que es un tanto fría, un tanto, un pelín fría, para estar tan protagonizada por chicos, si bien, si bien, hay un par de actores infantiles en la película que son descollantes. O sea, los nenes son lo mejor de la película, los las nenas, nenas y los nenes, las nenas son increíbles. Todo es maravilloso en ese sentido. Hay una escena de baile inolvidable. Inolvidable. Eh, me parece que es como que no genera lo que te generaba Napoleon Dynamite cuando la viste la primera vez, o lo que generaba Rashmore. No Battle Rocket, pero Rashmore. Ahora, ahora bien, a Weston Razool y a este director va a haber que seguirlo de cerca porque seguramente si no es la próxima va a ser la tercera pero yo creo que es un tipo llamado a que escuchemos de él no como pasó con Osperkins no digo por nombrar un director que tampoco les voy a decir este Christopher Nolan pero digo Oz Perkins con eh, Gretel y Hansel y con eh, Acá viven pequeños, ¿cómo se llama? Eh, only Poor Things, Dead Things in the House, ¿cómo se llamaba? Bueno, la de Netflix, whatever. Con esos Perkins generó una impronta. Entonces va por ese camino, ¿no? Por el camino de un director a seguir. Digo, tiene, tiene algo, me parece. Eh, a mí me pasó algo parecido. Eh, no siempre coincidimos con Seba, pero sí, eh, esta peli justo la vimos juntos. Uh -huh. y estaba lleno el cine. Estaba lleno. Llen. A mí, es, Llen. eso, como les digo, me encantó la película en cuanto a temática y estética. 16 milímetros, está muy de moda el cine independiente en 16 milímetros. Me parece genial. Me pareció que en un momento, cuando llegan al bosque, todo eso con lo que yo había empe empezado se, se me cae, como esa sensación de que es tan indie. Por ahí que el director tenía la libertad de dejar todo lo que él quisiera y lo hicieron. Como que no hubo nadie que le diga, claro. che, ¿por qué no cortamos un poquito esto acá? Para darle dinamismo y que, o sea, en, un, en, en dos momentos se clava: que es para mí en el bosque y eh, después en la fiesta. Es como, bueno, y bueno, y ya sabemos si todavía falta esto y esto y esto. Pero es una sensación que me deja al final. Entonces, eh, por A eso, veces no tener nada de control creativo es tan malo como tener todo el control creativo. Digo, el efecto es el mismo, ¿no? Da la sensación. Eh, me encanta que haya ganado. Y vi que arriba uno dijo que me iba a tenía una nueva peli para recomendarme el Bafisi. Eh, vengan recomendaciones a YouTube. Eh, dejen en los comentarios. Eh, sobre todo, también me gustaría. Eh, de pelis que han ido en, al en cualquier festival, en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, y los haya por algún motivo personal o lo que fuese, marcado. Eh, ya sea porque fueron con tal persona o lo que sea. Vieron que muchas veces pasa también que hay películas de festivales que no las vuelve uno a ver nunca. Eh, no salen en DVD, no están en ningún lado. Eh, Quiero mostrar este póster de Ring of Fire y un par de dibujos de Rasuli. Para que hasta que agarre el foco y... Para que vean la onda. Y claro, vos te muestran este póster. No, este póster está más quemado. Esto, ahí está. A vos te muestran este póster. Que mm. se ve ahí... No, no se ve. No, ¿Qué yo, está se... pasando hoy con el foco? Más atrás, a ver. Me voy a... La... ¿A vos te muestran... Bueno, Man, igual ellos lo pueden googlear. Sí, pero vos te muestran este póster de los tres nenes con la bici. O a lo mejor otro se ve mejor y vos decís, che, la quiero ver ya, now. Bueno, hay algo que está de eso que ustedes vieron, pero hay algo que no está. Yo he ido a ver muchas películas de festivales solamente por el póster. Cuando había catálogos físicos me encantaba decir, Ahí, voy bueno. a ver esta sí o sí por el póster. Y nunca me clavaba, igual que con los libros. Hay algo intuitivo que viene desde la estética del póster, eh, que, que después es Mirá. como, no te llevas un chasco. Mira este. ¿Cómo no te van a cebar con este? Tipo Game Boy. Ahí, para, para, que, se ahí, ve ahí, muy bien. No, eh. no, ahí se ve, mirá. Claro. El chabón sabe, sí, sí, sí. Te ponen eso. Y acá tengo ¿Viste los discos. el corto que había hecho? Sí, el corto lo vi. El corto es medio es medio la misma tónica, pero, este, ¿cómo decirlo? El corto este es más eh, la espada del rey Arturo. Uh -huh. Digamos, el mismo mundo, pero con otro tipo de protagonista. Eh, igual véanla la película, ¿no? La recomendamos. Sí, sí. O sea, obvio, sí, la recomendamos. Ve. Sí, sí. Eh, una gran la película. Música. Sí, sí, la música es muy buena. Eh, ahí preguntaban por qué se ve eh, así la peli en cuanto al color. Es una mezcla entre, entre filmar en 16 milímetros, la película que elegís, o sea, la película cuando vos filmás en fílmico, tiene ya. Eh, características impresas en la película, ya sea desde que va a ser un poco más oscura o eh, las, el, el balance de blancos que tiene, a veces es más cálido, pero sí, eh, yo estuve queriendo investigar un poco de la cinematografía, o sea, de la dirección sí. de fotografía, eh, pero quiero confesar también que esta semana... O sea, tuve muchas cosas. Vino un familiar mío y tuve que ocupar eh, mucho tiempo personal en eh, motivos familiares, así que perdonen. Eh, hay una pregunta ahí que dice, pregunta, ¿el chasco ya sabienda que vamos a ver una ópera prima? ¿Dejan pasar ciertos errores o es la misma exigencia para todos, no importa si es ópera prima o un director experimentado? ¿La exigencia de quién? ¿De quién? ¿Con qué cara? ¿Qué tipo de exigencia te referís? ¿La de quién? ¿La nuestra? Si me preguntas a mí, yo no, no le exijo nada a ninguna película, hago una descripción de lo que siento y creo. A la exigencia. No creo que nadie pueda exigir nada. Digo, este tipo evidentemente es talentoso. Si me preguntás, y si yo fuera amigo de él, digo, y si por ahí es un poco largo, visto que señalábamos de lo reiterativo. Pero es indudable que es un chabón con muchísimo talento. Por eso también decimos eso. Ahora, las óperas primas. Eh, o las últimas películas de los directores para poner cliché de situaciones de la vida, a veces algunas cargan con alguna cuestión un tanto, eh, no sé, fresca, que puede ser una virtud, y las otras cargan con un tanto eh, acomodado o una zona de confort o una repetición, que también puede ser una virtud. No, y además caso. también, o sea, sobre todo en Vimo y en Climilla, intentamos hablar de cuestiones experienciales eh, de ver películas, que van mutando también de acuerdo a cómo estamos nosotros o eh, qué está pasando. Eh, es como una charla de, a ver, eh, por eso les decía, recomienden películas que en algún momento los marcaron, porque también siento que está bueno esto que decís de no, no esperar nada, pero nos marcan de diferente manera de acuerdo a, a, uh -huh. a nosotros y a lo que... Y a lo que nos pasa en el momento también. Una ópera eh, prima es el ciudadano Kane, ¿eh? yo, opera yo a, prima a, a esta peli, perdón. Sí, sí. <laughs> eh, me pasó algo que fue. Eh, algo que. No sé si lo dijiste vos. Eh, pero re coincido, que es la sensación de que muchas cosas ya las había visto de esta peli. No, no lo dije. No dije. Eh, en cuanto a que había, había elementos de la narrativa, que es como. Ah, sí, esto ya lo vi eh, y no sé si en este momento estoy pidiendo ver algo nuevo pero pero me fui como con esa sensación de bueno algo eh. no nuevo presentado como nuevo o sí. basado o sostenido en la en esto no te está rompiendo la cabeza qué novedad y la verdad toda la, la onda fichines arcade new retro wave por wave ya viene hace unos años ya de novedoso poco y nada la onda, fraseta, eh, brujería y espada, con un sin sonando no A mí, me encanta, no, a mí pero... también me encanta. Pero de nuevo, poco y nada eso. Más bien eh, lo que está en, en, en auge, incluso en el mundo de los videojuegos. Preguntaban, ¿Opera prima, si sí, dicen que hay en Opera prima, los 400 golpes, Opera prima, sin aliento, Opera prima. ¿Opera prima no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Eh, estuvo muy buena la sección de óperas primas, muy buen nivel, dice alguien eh, que se llama La Burbuja de LKB. Como, por ejemplo, Las Chicas Están Bien, La Última de Febrero y Brutos. Bien, eh, ¿podemos hablar un poco del show de ayer? Ah, el show de ayer. Vimos en vivo. Ayer estuvo vivo en Vivo. Isabela fue a verlo. Fue con un, un grupo de, de amigas. Sí, fui con una amiga, sí. eh, su pareja y sí. mi madre. Ah, bueno, bueno. Eh, ¿Qué les cuento? La verdad, eh, tengo que agradecer muchísimo a la gente que fue. Eh, se llenó. Sold out. Vendidísimo, en dos días se vendieron el 80% de todos los tickets que había, tal es así que se agregó otra fecha para el domingo 19. Yo ayer pasé dos secuencias, una de Carrie y otra de Los Intocables. Voy a ir cambiando las secuencias. Eh, la verdad es un show que va cambiando, eh, no solo porque tiene un apartado de preguntas, donde las preguntas son las de ustedes, las que va, los que vayan. Entonces. Todo es como muy mutante, ¿no? Eh, va a haber nuevas películas, va a cambiar un poco. Yo cuento un poco de cómo, una especie de recorrido, por así decirlo, así como, como llego al cine y después hablamos de cine y después se muestran cosas. Digo, bastante particular. Se va como, va mutando. Así que lo que viste ayer va a cambiar para el domingo 19. Las entradas ya están en venta. Hay otro show el domingo 19 sí. en el mismo lugar de Cavern en Paseo La Plaza. Y, sí, es eh, muy lindo el lugar, ¿no? por, Podríamos dejar el link para sacar entradas abajo de este video de en sí, YouTube. Sí, ahora después lo ponemos. Eh, eh, perdón, ¿y los precios qué tal? Porque yo no me pedí nada con. vos con, pagaste. ¿Qué tal estuvo los precios? Como en todos uh -huh. lados. ¿Caro? La verdad es que no me pareció, pero pedimos, o sea, ellas, eh, mis dos amigas pidieron uh -huh. un vino, ah, bueno. eh, después dos platos de, de nuggets. Eh, como papas fritas y cuatro bebidas, siendo dos aguas y una Sprite y otra agua sin gas, eh, como 24 mil pesos. Bueno, de eh, precios reales. <laughs> sin dar, muy bueno el show de ayer. Muchas gracias por haber ido. Eh, si quedaron preguntas pendientes, tírenlas acá. No es una locura, los precios están correctos, dice Balis. Eh, balisario que también fue, me imagino, ayer. Eh, o por lo que dije yo. Nos hemos sacado fotos, hemos firmado libro. Eh, la verdad es que lo pasé muy bien, me han llevado regalos. Yo no puedo creer, la gente que va paga la entrada y encima lleva regalos, ilustraciones, cosas de regalo, una cosa increíble. Es muy lo tierno, pasé muy bien. Tipo me, ofrenda. Sí, me he sentido bien, así que volveremos el domingo 19 y ya tenemos planeadas pequeñas giras eh, alguna provincia argentina y... Quizá algún viaje al exterior. Así que Uy. vivo en vivo, va creciendo poco a poco. Piden climilla en vivo, pero vos no te animás al show, al How todavía. Poco a poco. Pam, pam, pam. Eh, ¿Estás para el How? No estoy para el How. Uh -huh. eh, tengo. tengo un poco de vergüenza, la verdad. Eh, pero si los piden más de una persona, eh, quizás lo considere. <laughs> Me parece que, que estamos bien, así como estamos, con vos, vos sos muy crack. Eh, muchas gracias. Y. La gente te quiere nada, ver el yo, stage. Yo, yo, yo produzco muchas cosas atrás. Eh, por más que no aparezca, hay muchas cosas en las que estoy atrás. Eh, como para auto a mí <laughs> y hacerme un poco de, de, de publicidad a mí misma, cosa que no suelo hacer. Eh, me acuerdo que, que antes de que empiece todo esto de Vimo y Climilla, nosotros hablábamos un poco sobre la propuesta que fue mutando esta propuesta de este stream, y yo le dije a Seba que a mí lo que me gustaba eh, era algo que no veo en otros lugares, que es tocar objetos y que a veces él me había mostrado eh, algunos libros y, y algunos discos y lo que fuese, y hay algo de, de que él muestre los libros no poniendo un screenshot del libro, sino agarrando el libro físico y que lo muestre y que lo huela, que me parece que un poco rompe la pantalla y uno quiere comprarse el libro y olerlo también. Eh, o por ejemplo... Cambiar el vinilo cada vez, algo de juegos entre ustedes y, y las cosas que hay, como algo de volcar un poco esa pasión por los objetos físicos eh, que tiene Vimo, sobre todo. Bien, habrá más objetos físicos. ¿Eh, ¿Querés ir con alguna película antes de que continuemos a lo que hayas visto en Bafisi? Sí, estoy muy diclofenaqueada. Si querés voy con uno, yo con otra No, como no. Quieras. Eh, voy a hablar brevemente Atención. de un documental que fue yo como. También. Después. Que fue un poco la estrella de. del. del. o sea, algo esperado. Uh -huh. eh, que fue eh, Después de un Buen Día. Después de un Buen Día, de Néstor Frank. El documental sobre la película. Un buen día de Néstor Frenkel. A Néstor Frenkel lo amamos. Acá somos Club Atlético Néstor Frenkel. Frenkel así sí. como somos Club Atlético Under the Silver, Silver Lake, Lake. Sí. y Club Atlético Babylon. Ah, Babylon, perdón. Y muchas otras cosas. Uh -huh. eh, bien, sobre esta película, primero quiero eh, abrir con algo que vi <laughs> en Letterbox sobre una persona... Alguien X, uh -huh. que creo que me había agregado, pero no sé muy bien, que lo traigo a colación eh, para que lo debatamos, porque esta persona eh, vio primero Un Buen Día, hizo una crítica, uh -huh. que es, eh, no, definitivamente no, ni siquiera como consumo irónico, no entiendo el chiste, sinceramente. Uh -huh. Al día siguiente vio después de Un Buen Día. El claro. documental sobre sí, esa película. Sí. Y puso obra maestra. Eh, sí, pero... Néstor Frenkel te amamos. Uh -huh. Entonces a mí me causó un poco de gracia porque pensaba hasta qué punto. Sí. Eh, un o sea. un documental sobre objetos, personas o hechos históricos con los que, que odiemos o que no nos gusten, uh -huh. pero que el documental esté bueno. Debe haber miles, o sea, digo, yo puedo ver un documental sobre Hitler y decir qué buen documental y no por eso voy a estar diciendo aguante Hitler, qué bueno lo que hizo. Sí. Pero sobre una película, un documental sobre una película, que es una obra, ¿te puede gustar el documental sobre la película y no la película? Sí, yo creo que sí. Hasta el punto en que digas que no la entendés, no entendés el porqué no, del fandom. No, es que yo creo que con un buen día pasa lo mismo que pasa con acto de violencia en joven periodista y lo que pasa con algunos cortos que andan dando dos palabras en la arena, la magia de dos palabras en la arena y demás, le mando un saludo a nuestros hermanos de Uruguay. Me parece que el tema es Tarantino estaría muy en desacuerdo con el fandom de un buen día. No estoy diciendo que Tarantino tenga la verdad de la vida, pero él dice que nunca uno se puede reír de una película por sobre la película. Sí. A mí me parece que hay algo que logra después de un buen día. Yo la vi eh, de manera. No, no quiero decir cómo la vi, porque el propio director me compartió verla. No la vi en el festival, quiero decir. No como ella. Eh, y me parece que eh, un, eh, después de un buen día lo que logra es que uno termine conmovido con eh, los personajes detrás de la realización de un buen día. ¿no? Sí. Este, uno termina eh, digamos empatizando realmente y no poniéndose por sobre arriba de ellos. Hay momentos, la película llega a emocionar, sí. me, pa me pasó eso literal, eh, porque vi que había gente apasionada, porque vi que había sentimiento de verdad, porque vi que ellos mismos tomaban con un humor enorme y con un amor enorme el fandom de un buen día. Y el fandom de un buen día, conforme ellos lo iban tomando, también ese chiste dejaba de ser un chiste para convertirse en un encuentro con amigos, gente que se casó, ¿no? Hay una, una sí. historia de gente que se casó como en un buen día, cumpleaños temáticos, eh, fan art y un montón de cosas que me parece que son. que ya en un momento el chiste se agota y lo que empieza a pasar es algo mucho más lindo. Sí. Eso fue lo que sentí yo. Eh, yo eh, puse, un eh, puse una una review, un letterbox, que no, so, o sea, yo suelo poner como una sola línea medio en chiste. Eh, lo que puse fue, hay que ser más como Enrique Torres y menos como Aníbal Silveira en la vida, o hay que tomarse la vida más... Guionista como... y actor de la película, respectivamente. Bueno. Eh, la, la película lo que tiene como acierto para mí es que Frenkel va a buscar a Enrique Torres, que es el, guion, el, el guionista de esta peli, un personaje hermoso que eh, muy pocas veces creo que hemos podido ver en documentales gente del estilo de este productor, que es un productor que... Hacía muchas novelas. Fue periodista de espectáculo, jugador de fútbol. Después se va convirtiendo en guionista Andrea del Boca. Sí. O sea, tuvo una carrera. Se casa con la hermana de Andrea claro. del Boca. Bueno, la película arranca así. Pero me acuerdo que, o sea, en un momento alguien me comentó abajo de ese, de ese comentario eh, que yo puse, como, dejen de pegarle a Aníbal Silveira. Ya tuvo mucho que sufrir con la película. Y a lo que yo iba con, con este comentario no era a bardear a Aníbal Silveira, sino que tiene un poco que ver con esto que hablábamos en el climilla anterior en, en cuanto al éxito y el fracaso y cómo tomarse un, un fracaso, porque acá quiero después hacer mención a otra cosa en cuanto a que, digo, hay veces que los, eh, los fracasos en taquilla o en, en el momento de... Uh -huh. En que se estrena la película, después generan fenómenos extraños en la sociedad, como fue Un Buen Día o no sé, otras películas, ¿no? Uh -huh. eh, pero, como esto de que hablábamos el otro día de, de Dave Mustaine, de, de lo relativo que es el éxito y el fracaso, uh -huh. de cómo se resignifica un fracaso, de cómo de cómo lidiar esto que vos nombrabas uh -huh. el otro día eh, de, un, de otro personaje echado de Metallica que básicamente ironiza y se, y se ríe. Sí, Esto es como un... Enrique Torres pudo uh -huh. entender para mí cómo había que tomarse este fenómeno, y de hecho es muy hermoso eh, cómo él se emociona cuando lo sorprenden los fans, explicándoles que ellos son fans, pero no se ríen de la película. Ellos. Hay un culto atrás de, de, de ser fanático de, de un buen día. Y eso solamente lo vas a entender viendo este documental. El documental es muy tierno. Yo hay dos personajes, eh, no, no, no de la película, sino dos estereotipos que, que me, me crispan los nervios. Hay muchos, pero les voy a actuar dos. Hay uno que es... Re bizarro, boludo. ¡Qué bizarro! Ese personaje... Ese personaje me, me da dolor de cabeza instantáneo. Re bizarro, boludo. Allí vimos algo re bizarro. Ustedes conocen a Revisarro A uno que habla así y que le parece bizarro todo, le parece bizarro Flash. todo, todo lo que no es, no quiero poner ejemplos porque se ha convertido en un programa político, pero qué bizarro, boludo, qué aparte siempre con un dejo cheto choto, qué bizarro, pa vos sos, no no es bizarro, vos sos un burro. Y no sabes bueno, cómo papá, explicar. Vos sos un burro que no leyó ni un boleto colectivo, entonces todo lo que sea que no sea <laughs> Todo eso es bizarro para vos, porque tu, tu imaginación es... No inexistente. sabes, no sabes cómo, bueno. cómo llamarle a eso que viste. Los qué bizarro, ahí está. Y cuál Le es el otro muy, personaje? Y el otro personaje es... La saga. Boludo, estoy muy copado con la saga. Una, fui a correr la maratón de Star Wars hace muchos años en la primera edición. Y me imponen a uno, a uno que era un modelo, o sacó no sé dónde, haciendo las notas. ¿Sos fan de la saga? ¿Te copa la saga? Mira, ¿no? yo sé lo que querría ser Vader para matarte con la mente en este momento. Eso es lo que querría yo, más que hablar de la saga. La saga, la saga, boludo. La saga boludo, me gusta Bajar con, con carne, Finsen la Star saga. Revisarro. ¡Bizarro! Eh, bizarro. Eh, bueno, nada, esta película es genial y traje algo por si quieren que, que les lea, porque no tengo tanta memoria ni bueno. capacidad. Estuve leyendo muchas de las de las reviews y crónicas que hacen en una revista de cine que a mí me encanta que se llama La Vida Útil. Les recomiendo que si quieren leer críticas eh, copadas eh, vayan a ver La Vida Útil, eh, perdón, eh, la revista y también la película, la película uruguaya La Vida Útil de Federico eh, Berroj. No tiene nada que ver con la revista, sabe no el tiene nada que ver. Pero el otro día estaba pensando que es una película que eh, está súper vigente la coyuntura con hoy en día, porque sí. él trabaja en una cinemateca, uh -huh. en un momento se quedan sin presupuesto para, para subsidiar esta cinemateca. Si me que... esperas, traigo. Mientras vas leyendo, traigo unos números de la vida útil, así Dale. los muestro mientras vos lees. Espera. Dale. Bien. Ah, eh, vale. Bueno, eh, los, eh, los de ese día que estaban haciendo las reviews de ese día no sé quién quién particularmente fue el que hizo la de eh, después de un buen día pero eh, les leeré unas partes una es que Quentin Tarantino gran amante de los fracasos cinematográficos decía que si uno hacía una mala película lo mejor que se puede hacer era aceptar el fracaso y hacerse cargo de la falla con altura y sin miedo y la otra parte es que Hoberman dijo: las películas hasta cierto grado tienen una vida por sí mismas, mezclan lo documental con lo ficcional y las peores cosas involuntarias de una pueden superar a las mejores intenciones de otra. Esto quiere decir que para una película es posible triunfar porque ha fallado. Eso que estamos viendo es el anteúltimo número impreso de la vida útil, igual tiene su sus años ya, creo que tiene dos años o un año y medio. Este numerito, que es un número espectacular porque habla del cine en cuarentena. Ven que esta es como la síntesis de lo que fue la cuarentena para todos nosotros. Ven que es la computadora, una flor y gente viendo. Creo que está viendo, no no, no sé qué película es la que está en el monitor, pero esta, esta, esta fue nuestra vida. A ver, a ver, hermosa. Esta etapa. fue nuestra vida. Y del otro lado, Silvia Prieto, eh, mira, Rosero Blefari con la remera Bright y Silvia Prieto. Eh, la tapa es genial. Y tiene artículos geniales porque justamente hablan de eso, hablan de. Bueno. <laughs> Quizá en un momento algo pase y no le pega el micrófono. Pero. Eh, y aparte lo gracioso es que. Por favor, no hay que pegarle el micrófono. No, no te pido, no le. Y las cosas. Pero es difícil. Con este mango de mierda difícil. Esta es la vida útil. Cómprenla, se consigue en Mercado Libre y pueden entrar a la página de la vida útil igual creo que tienen la política de que se descarga por PDF también de, la pueden conseguir para leer pero mira qué objeto bonito y te hago un poco por adentro un, bueno adentro blanco y negro pero hay fotos y muchos artículos muy bien hechos eh, también está, está online Listo. pero bueno acá somos fans de lo físico y sí. con respecto a la a, a Silvia Preto, que vi el Bright ahí abajo, el otro día vi que salió una tote bag que dice Brite, todo blanco, así que se yo, y pre me preguntaba como, ay Dios, como qué linda, pero también qué manera de, de hacer tote bags de todo. Y, tengo un amigo que las colecciona, que tiene una colección. Eh, bueno, nada, pero la tote, la tote bagización de las cosas cagará el mundo también serio? para mí. Eh, bueno, es sobre, sobre esta frase que, que dije sobre después de un buen día sí. el artículo que escribieron eh, los chicos que fueron eh, este día fueron eh, Lautaro García Candela, Lucas Granero, Ramiro soncini sí. y Leonardo, Leonardo Bonfín. No sé bien cuál fue a ver cada peli, por eso los nombro a los cuatro. Uh -huh. Pero bueno, nada, eh, esto no me quedó como que a veces los errores de algunas películas son mejores que eh, algunas herramientas que un director quiere poner en una película y no me sale ahora la palabra pero me sale arbitrario como que eh, ¿entendés no a lo que me refiero que a veces uh -huh. los errores de una película quedan mucho mejor eh, lo involuntario triunfa por sobre lo planificado digamos sí. el accidente le gana a la idea y Muchísimas acá termina diciendo, finalmente después de un buen día, se trata justamente de eso, de la unión en la que un creador encuentra su público, cualquier cosa, como sea y donde sea. Eh, bien, la próxima película. No, que... no, no, no dije que los errores son mejor que los aciertos, dije que a veces pasa eso, y, y en este caso, eh, uh -huh. pasa eso, no con la obra, sino con el fenómeno. La próxima película que voy a comentar eh, es un documental también, porque todo tiene que ver con todo. Eh, un documental que vi, que fue lo primero que vi del festival, le, les digo, que se llama El Reino de Satán, The Realm of Satan. Una película documental del de, eh, director, se llama Cummings de apellido, pero quiero decirles bien el nombre, se llama Scott Cummings. Cummings. Scott Cummings fue editor es editor, la última película que editó fue El astronauta, la de eh, Adam Sandler que está en Netflix, ¿Sí? el, el, el montajista del astronauta. Entonces, del montajista del astronauta llega el reino de Satán, The Realm of Satan. ¿Cómo está construida la película? Son básicamente viñetas en plano fijo, una película muda, muda no porque no tenga sonido, sino porque no tiene diálogo, porque no tiene plano y contraplano, son planos fijos en una casa de... Boston, donde hay una señora sentada tejiendo un suéter, pero atrás tiene una cabeza de cabra, un par de cosas de brujería, la foto de Alistair Crowley y no sé, y carta de tarot. Y estamos un, tres minutos viendo a la señora tejiendo. Corte, un tipo que hace máscaras satánicas en su taller haciendo máscaras satánicas. Corte, un, un eh, evento medio BDSM. Eh, miembros masculinos en cámara Casi más digo la palabra vulgar Pero después nos desmonetizan Y no estamos para ti ni un solo centavo eh, y, y dije satán y ladran un perro un, A lo lejos, un mastín Bueno, eh, aparecen aparecen Miembros Aparece desnudez femenina Todos con látex, gente con el rostro tapado Todo medio Todo eso Es el satanismo la gente entendió, ¿eh? Parece que no, o sea, ¿cómo es? No, no, yo, yo creo que ya. Como no. en la. como en la bruja, ¿no? Sí, como en la bruja. Mm. Me van a llamar para hacer músicas de películas <laughs> con mi boca, como Miguelius, el Miguelius del terror. Bueno, y entonces eh, ves eso y va como en un increyendo, donde vamos viendo una ceremonia que los va a juntar a todos. No hay, eh, no hay diálogo, no hay. No, no es que hay. ¿Cuándo conociste a Satán. ¿Integrar la iglesia satanista? ¿Por qué? ¿Qué opinas de Jesús? No, no hay nada. Es todo. Eh, sos Mike Patton, exacto. Mike Patton que hizo la voz de todo lo de Walking Dead, de todos los zombies. Yo te acabo de mostrar un poco de este talento, nada más. Ese sonido que hiciste parece de Wyatt. Claro, ven cómo me entendieron perfecto. Sí, 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 es que se entiende. Acabo de ser Ligeti con la boca. O sea, si Kubrick me conocía, me hacía. Soy leyenda. Claro, de los zombies soy leyenda también. Y de Walking Dead también. Yo quiero o sea, decirles bueno, eh, algo sí. íntimo. Eh, Seba es el hombre Foley. O sea. <laughs> Gusta mucho de hacer sonidos de cosas que no están animadas, ¿no? Por ejemplo, no sé, cosas que se caen. Bueno, hago mucho ruido de cristales que se rompen o hago ruido de espadas cuando des desenfunda una espada. Bueno, todo eso, todo eso. Es verdad, lo hago. Pero volviendo a esta, al reino de Satán, eh, la película es interesante de ver, dura una hora y veinte. Parece que dura 5 años ¿Por qué? Porque realmente no tiene un eh, ¿Un sable láser? ¿Qué tal? ¿Lo viste? ¿Lo viste en el aire o no? ¿Lo viste? O sea, no está pegándose Contra otro es muy clave el. Pero lo, lo, lo sintieron o no. Perdón. No, me sentí en la U, Exacto. Bueno, gente que se vi viajó a la cantina mentalmente. Está bien. Es muy clave la. Por esto está llenando el, el cavern se está como... llenando. Por eso se está llenando. Se está llenando el cavern con este tipo de cosas. Sable láser. El Star Wars Kid. Eh, me agaché y todo, claro, obvio, lo viste pasar. <laughs> es cierto. Eh, bueno, eh, ¿qué Dios quiero decir? Mío. Vean, o sea, vean el tráiler Si ven el tráiler, la película es como el tráiler pero más largo. O sea, ahí van a ver el recurso como <laughs> está jugado. ¿Es interesante? Sí, si te copa el satanismo, ¿tiene algo sensual? Eh? Porque estás como ahí viendo y. <laughs> tiene algo. O sea, o sea si te. Cabe, pero bueno, te, ¿les cabe Satán? Alguien que está viendo, alguien que está viendo, no quiero, ustedes son todos seudónimos, así que no hay problema. ¿Alguien está en el BDSM de los que está viendo? Estoy tentada, ¿En tu BDSM? Lo pregunto, no, 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 me, me queda el Satán, bueno, listo, es para vos. O sea, quiero decir, y Satán más BDSM, o sea, medio cuero negro y una cabra y un pentáculo dado vuelta, est estás... Adentro, ¿me entendés? Tiene algo sensual, sí, tiene algo sensual. Mm. La sensualidad que tiene el satanismo, o sea, la sensualidad de la bruja, la sensualidad de, no sé, del bebé rosmarín, esa sensualidad. Eh, o sea, más sensualidad en películas satánicas que en la pasión de Cristo. Claro. Satán, revisarro boludo. Pará, yo puedo sumar un personaje que me molesta mucho, el que además de que te dice revisarro boludo, es como que sale de, por ejemplo, sale de Realm of Satan y sí. fuiste con él, ¿no? Y te dice, sale así, ¿no? Y te dice, qué bizarro, boludo. Como que todavía no sabe si bien qué pensar. Y te dice, ¿vos qué opinas? ¿Qué opinas vos? Y es como que vos, vos, sabés, vos sabés que de acuerdo, de acuerdo a lo que vos vas a decir, él va a basar su opinión. Espera. Tengo un montón Espera, de eh. gente así. Eh, Continúa. De acuerdo a. si yo digo, no, porque bla bla bla, qué sé yo, dice, sí, totalmente, total. Ay, yo sentí lo mismo. <laughs> Ay, cómprense una opinión propia, mis... Puedes opinar, ¿eh? <laughs> ¿De dónde sacaste eso? Estas son mis lecturas nocturnas pero me parecía que había que traerlo, porque aparte voy a comentar una película más que no tiene que ver con lo Bafisi, de paso, cañazo. Katana, no digo que... No digo... Dice, y we buscan formarse. No, pero, digamos, ¿quién soy yo para, para formarlo a él? Eh, esa gente que vos sabes que va a cambiar de opinión de acuerdo a lo que vos digas. O sea, lo que vos digas va a coincidir porque no tiene opinión propia. Y después puede cambiar de opinión. Eh, pero primero quiero saber la suya también. Puedes continuar, eh. ¿Qué onda ese libro? Este libro tiene toda la onda. ¿Qué onda? Onda satánico. Tiene. tiene. Para porque quiero buscar el más mua 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 que encuentre. Uh. Para, ¿eh? ya es tremendo. Sí, es buen libro. Muy oh, bueno. O este, este, esta gente, Secta Climilla tu abuelito y los amigos. Climilla Especial Satán, piden. Me El encima. invitado de esta noche es muy especial. Hoy, aquí en el estudio, el diablo. ¿Se acuerdan de esa escena del día de la bestia? No caban cuando tienen al niño. Ah, perdón. Cerramos con esto. Si sí, ¿vos tenés la ouija acá en tu casa? No. <mulga> <mulga> es como Listo, hermano, decimos, ya, moa, pero... Porque lo amo Tengo la ouija de Dross, la número 2 firmada por él ¡Mi ouija! Pero no ha jugado mi ouija espeluznante No, eh, no he jugado, no he podido jugar <coughs> Pero tengo la ouija de Dross. La número 2 me regaló David. Eh. Me regaló la número 2 La ouija de Dross. La tengo por ahí. ¿Y el... la llevo a tu casa. En Vamos de... con tus amigas, jugamos y te queda todo el diabólico, te queda ahí. No, te queda. No. Te vas a dormir y. <laughs> <laughs> ¡Muaa! <tú> ¡Muaa! <tú> <tú> no. Llaman por teléfono y decís este número desconocido. Hola. Mua. 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 Mua estoy muy tentada. Entre Así, me... a, a, estás tentada hasta que escuchás esto a la noche. <laughs> entre sola pongo, en tu casa. Entre me pongo en 4K y la ouija de Dross. Este. <laughs> la ouija Este, este... Chupame este... la ouija. Muy ¿Eh? pronto, Carlos Paz. Sobame la ouija. Muy bueno, pronto, ayer ¿eh? un. Ayer... <laughs> ayer, ayer un chiste de. <laughs> <laughs> chupame la Ouija, es muy bueno. Pero chupame la Ouija, ¿eh? Un fantasma como... Uh, 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 uh. Tremendo, ¿eh? Espero que el diclofenac no... que le dijo sea... un fantasma al otro, chupame la Ouija? No tiene sentido el chiste igual, porque no... Ellos no... no, no primero que no tiene ninguna Ouija, un fantasma bueno, necesita autoyamarse. Pero bueno, nada, ¿qué va a hacer? Yo quería comentar algo a todo esto, por eso traje el libro del oculto. Mm. Porque yo vi Late Night with the Devil. Late Night with the Devil. Ah, ¿la viste? La película del momento. La película que todo el mundo está hablando esta semana. Solamente esta semana. Termina. La semana y se terminó hablar de esa película. ¿Por qué? Porque es una semana que se habla. Eh, excelente. Increíble película. ¿De qué trata? Comienza la película y te dicen. Este es Charles Blah un gran conductor de televisión de la década del 60 que en los 70 empezó a decaer. Él tenía popularidad, tenía todo, pertenecía a unos masones ocultos, su mujer enfermó de cáncer, pero él luchaba por hacer el mejor late night. Su amigo en el late night era este chabón, Raúl no sé cuánto, que bla, 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 hacían chistes. Lo que van a ver a continuación fue el último programa que salió emitido al aire, donde pasaron cosas sorprendentes. Y ahí empieza el programa. Entonces tiene un registro que es la construcción del Late Night como si fuera un programa completo y los cortes en blanco y negro, uno ve un poco de making. Uh -huh. Entretenida, divertida, súper bien actuada, súper, súper, súper bien actuada, súper bien actuada. Eso es lo más importante, ver cómo está actuada esa película. Realmente me encantó. ¿Me, ¿Me cambió la vida? No, cambió la historia del cine? No. Véanla, les va a gustar. Nada no puedo opinar, no la he visto. Pero el chat estaba muy ferviente con el tema de la Ouija. Uh -huh. Tiraron que chuparme la Ouija era una, un buen nombre para, para Banda de la Plata. Uh -huh. Banda Indie de la Plata. Uh -huh. Se va sumando a la lista. Yo hice una lista de nombres de bandas indies de la plata que hemos nombrado acá en uh -huh. Climilla y Vimo. Eh, bueno, no me distraeré con el chat. Viste Late Night with the Devil. Sí, vi Late la Night with recomendás. the devil. sí Y yo traje otra película para, para recomendar que no es necesariamente del Bafisi. Sé que está muy en boga ahora hablándose. Y tenía ganas de hablar porque es argentina y porque está dirigida por una mujer y porque está muy buena. Eh, Adelante, que nada te detenga. Bien. Intentaré después de, de todo lo de la Ouija, porque estoy como entre el diclofenac y... Si querés empezar a hablar y voy, me busco la la traigo. Vas a traer Como la ouija. Un remate para que... Para, yo supongo que la gente quiere que nos despidamos mostrándola... Pelando yo, la Ouija, yo ¿no? Creo ¿no? Que ¿no? Que les Despe interesa más eso que lo que tenga para decir yo. Que pero... pelemos la Ouija. No, no, pero mientras pelo Ouija en cámara. Y cerramos con la pelada de Ouija. Un desubicado pelo Ouija en cámara. Bueno, pero... Yo siento que estás al punto de que no te moneticen el video. Porque... No, no, no. Si todo esto es, todo esto es mentalismo. Vos comentás, final esa es Ouija. Vos empezás a contar la película argentina mientras... Se escuchan ruidos, aparte no. El gag era que yo salía y aparecía el trompo de un elefante. Era... Plato roto. Un coso, la jungla. Ahora vengo. ¿Qué? ¿Qué? Mostrame toda la Ouija, piden. Pelá la Ouija. Él peló una ouija endemoniada. Bueno, chicos, soy yo. La verdad que no sé si voy a poder seguir porque estoy muy, muy en un como con todo esto. Eh, ¿Quieren que les hable de la película? Bueno, Dios. Eh, la película es Alemania. Sí, dirigida por María Zanetti, eh, estrenada el año pasado en eh, San Sebastián o Sundance, no me acuerdo. San Sebastián es una coproducción con España y es la ópera prima de esta directora. Eh, busquen dónde verla en los cines, está en muchos lados, hasta en eh, un cine que yo amo, que queda en Olivos, Cine Teatro York. Si no fueron nunca, aunque quede lejos olivos de sus casas, prueben ir porque realmente la experiencia de ir a Cine Teatro York es hermosa. Es un cine que, si buscan fotos en Google, van a ver que es medio antiguito, está enfrente de una plaza, con, con calles de adoquín. Es hermoso. Bueno, esta peli es divina. Es divina en. Muchísimos aspectos. Tengo miedo de que en el medio de que esté hablando esta peli se vaya todo de contexto. Eh, eh, pero bueno, esta peli me encantó porque, primero que nada, empieza con un plano de una hija con su madre y su abuela viendo una película de María Luisa Benberg, quien después de ver a Alemania eh, fui a ver o rever muchas de sus. De sus películas. Eh, no es casual que ellas estén viendo el fusilamiento de eh, Camila y el, y el cura, eh, Camila O'Gorman, porque esta, esta película, Camila, de María Luisa Bernberg, tiene una correlación para mí con Alemania, que es esta cuestión de que a veces para, para poder realizarse uno mismo y cumplir los deseos. Eh, eh, bueno, Seba se fue a China para buscar la Ouija. Los deseos de uno mismo, es necesario a veces alejarse de la familia de uno y sacrificar un montón de cosas. ¿No la vas a pelar ahora? No, no, te, terminemos con los comentarios. Bien, eh, no. es necesario alejarse, algo que Camila Gorman hace, eh, un, una, un sacrificio personal. Eh, de irse eh, alejarse de su familia para para poder cumplir esto que, que, que ella dice, que ella quiere, perdón, estoy media distraída, pero digamos, la filmografía entera de María Luisa Benberg está poblada de eh, un patrón que es mujeres deseantes eh, que a veces tienen que a veces son molestas para la sociedad, eh, mujeres modernas deseantes, ¿no? Entonces, esta semana me vi eh, Yo la Peor de Todas, que habla de Inés Juana de la Cruz, me vi Señora de Nadie con una Luisina Brando, joven espectacular, uh -huh. y, y me dieron ganas y le dije a Seba de que un día hagamos un programa eh, temático de María Luisa Bember. Uh -huh. Incluso Sería una película, señora de nadie, que le encantaría a Tarantino. Sí, Sería y una y película que... Tarantino, ar... Tarantino, Sí, que aparte eh, lo increíble es que son películas que por ahí están escondidas en, en el cine argentino y que vos llegaste porque te tomaste el trabajo de investigar, pero no, que no, uno, yo... uno lo ve y no lo puede creer. <laughs> Digamos, se sorprende muchísimo, ¿no? Vean, señora de nadie, porque es lo más hot. Luisina Brando, o sea... Rani. Uh -huh. ¿Cómo se llama? Lucas. Rodolfo, Rodolfo Rani. Rani. Joven. Gente de la Argentina. Joven. Que uno dice... Eh, tiene algo medio al modo variano también. Uh -huh. eh, pero bueno. Cuestión que me copé con María Luisa Benberg, una cineasta argentina de la RPM. Re... Uh -huh. <laughs> eh, pero a lo que voy con Alemania es que, bueno, la película empieza así. Tres mujeres de diferentes generaciones familia viendo esta película y lo que me encantó de esta peli es que es una coming of age que si bien María Zanetti la directora dijo que no es autobiográfica, está plagada de objetos, recuerdos y cosas muy personales que traspasan la pantalla y lo hacen a uno sentir casi que está ahí en ese momento, mm -hmm. en los 90. Entonces, tiene teléfonos públicos, tiene re el rebobinar un cassette con un lápiz. En un momento, una hermana le dice a la otra: No dejes los IDs afuera de las cajas porque se rayan. Y todas esas cosas eh, que te traspolan a ese momento son tan naturales. Eh, de acuerdo, también, o sea, está también servido esto esta sensación eh, por la fotografía que es súper naturalista uh -huh. o emulando fuentes naturales. Eh, Diegética. Una, una, una actuación espectacular de todos. Eh, la actriz creo que se llama Maite Aguilar. Uh -huh. eh, la sinopsis es todo desde el punto de vista de ella, eh, una chica que... Eh, está queriendo irse de viaje eh, de intercambio a Alemania y todo lo que hace y le pasa es muy eh, de esa edad el primer piercing en la Bond Street que tu papá te enseñe a andar en auto para poder sacar el registro eh, el primer chico que te gusta un montón de cosas que realmente so hablan de Tan, tan a flor de piel de un momento de la vida que yo pensaba, ¿no? Como eh, cuando una película está hecha por un realizador o una realizadora que realmente vivió en ese momento, hay algo más que pasa, que a no, mí me encanta. Yo creo y sobre todo cuando fue chico en ese momento. Claro. Eh, cuando entendés, cuando... Tenés, cuando... Tiene que ver con la infancia, aunque no sea una película necesariamente sobre la infancia, sino que la persona que está haciendo la película era, eh, un, era chico cuando pasó. Digo, ¿no? Como que no, eh, no vivir, no, no haber vivido en el, en el momento de los hechos que estás queriendo relatar en uh -huh. una película, no, no, no quiere decir que vaya a ser una película mala. De hecho, no, está no, 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 no. plagado de, de, de obras maestras. Uh -huh. eh, pero ese hecho le da un plus, ¿no? Como cuando. Eh, te lleva a un lugar y sobre todo si el espectador también vivió en esa época digamos yo en los 90 estaban haciendo pero eh, para la gente de entre 30 y 40 años les va a tocar fibras de cosas que a veces está bueno como esta sensación de total esto era así uh -huh. a mí me pasó por ejemplo el otro día que fui a ver eh, a Noelia Custodio un show eh, de comedia Cerdo de Miel creo que se llama se llama así y en un momento nombró algo que ella hacía que yo me había olvidado que yo también hacía, que era marcar en, en las revistas de cablevisión las películas que iban a ver en eh, CineCanal, eh, TNT o cualquier, pro, eh, cualquier canal de televisión. Yo realmente marcaba eso como y decía a las seis, hoy van a pasar esta peli, seguro me quedo, y hacía como un maratón de marcar. Eh, pero bueno, como esto que hablábamos también en otro climilla, que es la memoria colectiva. Eh, y bueno, en ese sentido, esta película es una joyita con respecto a eso y, y sale muy fluido. Eh, las actuaciones también de eh, la hija de Erika Rivas y uh -huh. de la Serna. Miranda de la Serna. Miranda de la Serna es espectacular. Así que nada. Recomendadísima la peli. Eh, bien, lo bueno es que con las películas que hablamos de Bafisi, si bien fue, imagínense si hubiéramos este, hablado de todas las que vimos, digo, esto duraba 50 años, además de que veíamos un climilla. Lo bueno, me parece que eh, hablamos de cosas muy distintas, muy sí. disparos, o sea, está bueno. Yo solo sumo que vi el documental de Ital Park, si hay justamente lo engancho con eh, tu sentir memorioso y con lo que decías de los momentos y que te pegue una fibra, es un documental eh, hecho con a pulmón, digamos quiero decir, es un documental que se nota independiente y que le pusieron mucho cariño. Uno se da cuenta del culto que hay alrededor del Little Park. No es un documental de investigación del accidente del Matterhorn que terminó cerrándolo. Es más bien el culto y la alegría y lo que fue como espacio cultural del Little Park. Digamos cómo afectó a mi generación, como la última generación, digamos quiero decir la la chica que falleció en el accidente del Matterhorn tenía Casi mi edad era un poquito más grande apenas cuando sucedió el evento que cerró el parque. Yo llegué a ir en los 80, que fue una época de esplendor también. Eh, cambió el parque entre los 70 y los 80, se volvió una cosa de clase media alta, clase alta, digamos que era caro y tal parque. Pero ahí en Callao y Libertador era una cosa única digamos está ubicado ahí donde hoy hay un busto esa escultura que es un busto de bronce donde bueno en esa plaza no que queda eh, ahí donde termina Callao y agarra el Libertador yendo para lo que sería la televisión pública y el puente que cruza de la Facultad de Derecho hacia Recoleta Ahí estaba Little Park. Interesante, lindo ver las imágenes, recordar. Si no fuiste, me parece que te quedas un poco fue. Claro, eso es lo que a lo que iba y retoca este tema uh -huh. que estaba hablando, ¿no? Siento que a vos te va a tocar una fibra el documental de Little Park, que a mí por ahí no me la despierta. Para no, mí es simplemente no. Algo más como de curiosidad, archivo. pero con un video de Damián Cook, vos ya estás con que te cuente Damián Cook lo que pasó. Por eso digo que bien está y lo cuenta también. Digo, si quieren ya mismo sacarse las ganas de, pero qué fue lo que pasó, nunca escuché hablar. Vayan a historias innecesarias de Damián Cook, pongan y tal Damián Cook y tal Park, y van a tener toda la historia y un buen resumen. Pero si fuiste y querés más de eso. Este documental sobre vital Park que estuvo también en Bafisi, es más que interesante. Seguramente tenga destino cinear, lo van a poder ver en algún momento. Ahora sí, quedó algo que va una pregunta, Porque si no llegó el no, momento. Me alegra que les haya gustado eh, la recomendación de Alemania. Uh -huh. eh, si quieren cuando la vean la podemos hablar de vuelta <laughs> reservada. Bueno, eh, pero esto también como la sensación de familia de clase media de los 90 en Argentina, no sé, ¿eh? o sea, como está ahí medio como siento que la ves la, la película y te sentís parte un poco, eh, sobre todo porque no hay un, un personaje antagonista muy fuerte o un conflicto tan fuerte, sino que es algo más de eh, una sensación, eh, si bien obviamente hay conflicto todo. Eh, cómo está contada, es como que fluye tanto que bueno, nada. Eh, Mostrame la puntita de tu Ouija, piden en el chat. <laughs> Dios mío, la puntita, eh. Bueno, vamos a mostrarla toda. <laughs> Dios mío. La caja es así. Uy, si no había que pegarle el micrófono yo le pegué a todos. No estoy, lo que pasa es que no estoy viendo una, una verga, justamente. ¿Crees que yo la sostenga? Se desmonetizó el video en este minuto, pero para. Eh, Esto le va a gustar a Dross. Ahí está, ahí tenemos la ouija de Dross. Si lo damos vuelta así, tenemos todo lo, el reglamento. Ah, era literal lo de la ouija de Dross. Y ahora vamos a abrirla para que se vea la ouija. Vuelta pues a es la caja. Me da miedo. Realm of Satan en vivo Mostrala con la voz de Dross Mi ouija Ahí está, la ouija de Dross Vos asumate para el costado a ver si se ve sí, En foco sí y, y... y lo increíble es que del otro lado está Es la 003, yo dije que la 2 y la 3 La firma del más grande Número 1 Número 3 Número 3 eh, bien y tenemos acá el elemento el elemento wijero que peda? va diciendo el fantasma nos va diciendo dónde está cómo no se el, llama no, no la puedes meter no no sí se puede poner así ah. esto va así y uno hace así y, la, y en un momento se mueve no, solo es, no, no se está viendo igual más no 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 pero que te muestro a vos así y, la, y esto va así Bueno. qué pedazo de wija parece sí. merch del fright night bueno, tenemos la ouija, la vamos a poner así, así no más o menos ven la jeta, los dos y ven la ouija un poquito la ouija también. Está muy lindo, ¿eh? eh a mí me gustaría hacer un cuadro con esto, digo no, no. sinceramente, hacer un cuadro, ponerlo por acá, porque esto es, esto es, esto es un objeto, o sea, la ouija de Dross es uno, es uno un evento cultural esto, esto es un objeto, esto, esto es parte de la cultura popular. Esto... ¡Dios mío! Es que los chistes son infinitos, ¿entendés? ¡Qué guijón! Bueno, pero esta Ouija, a mí me parece que, que él haya hecho su Ouija, M más que... Aparte me da envidia, a mí me gustaría tener mi Ouija. Tengo que dar la Ouija de otro. <laughs> ¡Dios mío! ¡Qué ganas me dan de jugar con esta Ouija! Bueno... Bueno, eh, la verdad que ha sido un programa extraordinario. Siento que, siento que nos, nos, desacredita mucho este momento, pero Ay, Dios mío, qué uijón me encanta. Bueno, Se podría llamar así el capítulo eh, hoy, ¿no? Le ponemos en Youtube. No, 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 no. Ouija, sí Ouija. Chupame la Ouija si querés ponerlo, <laughs> Porque muy, muy hoy tras noche, son los títulos que pone calor y en los capítulos <laughs> sí, sí, de hoy sí. tras noche. Matar está mal, pero sí, enchupame la Ouija, pero bueno, pondremos eso. Gracias Isabela Medina Jico, por haber vuelto al aire de Climilla. <laughs> Podés despedirte de tus fans y te pregunto, el domingo 19 en el show de Vimo en Vivo, ¿vas a ir para la gente que quisiera sacar una foto contigo? Conmigo. Sí, tus fans... No tengo fans, tengo fans. Sí, si ¿van a poder fans, verte? Si, si hay fans que vayan... Eh, Irás. Y, Bien, perfecto. Saludas a la salida. Y jugamos a la Ouija. Perfecto. Only fans se están Bueno. Un país entero de fans y sí, bueno. Sí, seguramente sí hay fans, claro que sí. Eh, será hasta el lunes que viene. Falta tanto para el próximo Climilla, pero sí. yo tengo dos vimos por delante. Así que mañana vimo, jueves vimo. Mañana antes del partidito. Porque después juega Boquita. Así que mañana, cerca de las 20 horas, vimo. ¿Querés mandar un mensaje? ¿Quieres decir algo? Dejen sus películas que los alucinaron en su festiva en su uh -huh. en los festivales perdón por haber estado tan diclofenaqueada dopada sí. y dejen preguntas para la ouija de Dros buenas noches adiós